He vuelto. Bueno, gente, estamos casi entrando en diciembre. Como ya sabéis, he estado desaparecido de tanto de Twitch como de YouTube, como de prácticamente todas las redes sociales. Bastante tiempo, he estado como, bueno, casi todo el año realmente. O sea, al principio de año sí que subía contenido más habitualmente, pero también empecé a subir menos y tal al principio y tal. Y llevaré como 5 o 6 meses sin subir nada. Y bueno, básicamente en este vídeo voy a explicar qué me ha pasado, por qué he estado tan desaparecido y quiero, pues, haceros un resumen, ¿no? Todo empieza con que este año, ¿vale? No ha sido el mejor de todos, la verdad. No puedo decir que haya sido un año muy bueno, la verdad. Eso sí, en cuanto a nivel personal, en cuanto a nivel físico y tal, sí que he cambiado bastante. Como ya sabéis, en algunos vídeos que he subido tanto a Instagram como TikTok y tal, he subido 20 kilos, rollo de yendo al gimnasio con dietas de volumen limpio y tal. Que bueno, dentro de poco ya veréis algún vídeo sobre las dietas y eso, por si estáis interesados, por si erais igual que yo y queréis subir, pues os puede servir bastante. Bueno, contando que el año no ha sido muy bueno, ¿vale? El mes de julio tuve 4 eventos de videojuegos y bueno, de eventos de que me habían invitado para ir y tal. Y básicamente durante ese mes estuve en mi casa solo 5 días de los 30 días del mes y eso hizo que todo el mes entero estuviese sin ir al gimnasio, estuviese sin hacer dietas y justamente cuando volví a mi casa y estaba en mi casa a lo mejor 2 o 3 días cada vez que venía y volvía de eventos, me ponía malo. Entonces, lo que hacía era que perdía muchos kilos. Porque, bueno, tenía diarreas, tenía vómitos, no sé qué. Entonces ese mes perdí al final 6 kilos en 30 días, perdí bastante. Y eso pues me desanimó un poco porque venía después de 5 meses ganando pues a lo mejor unos 13-14 kilos del gym. Pues imagínate si te quitan 6, ¿sabes? De repente, pues en ese momento me rayé bastante. Cuando terminaron los eventos y volví a casa, me costó muchísimo volver a la rutina de gimnasio y hacerme las 5 comidas. Porque claro, yo vivo solo, entonces tengo que cocinarme las 5 veces del día, limpiar las cosas que ensucio cuando cocino, tengo que ir al gimnasio también, entonces digamos que entre las comidas y el gimnasio se me van muchísimas horas en el día, prácticamente se me irían unas 5 horas del día fáciles. Así que cuando volví, pues eso, tenía el horario súper mal, la verdad es que no me apetecía cocinar porque, yo qué sé, estaba muy desmotivado porque había perdido muchos días de gimnasio, me veía mucho peor que antes y tal. Así que hice un error bastante grande que fue durante una semana entera comí todos los días Burger King, o sea, rollo hamburguesa, nuggets, de patatas fritas y de todo, una semana entera, todos los días. Comí bastante basura, lo cual hizo que recuperase unos cuantos kilos, pero cuando fui a la revisión, a la primera revisión que vais a ver ahora mismo, pues pasó lo que pasó. Me dijo mi nutricionista que me había salido algo raro por la barriga y tenía que empezar a hacer un poco de cardio. Así que nada, os dejo por aquí el primer vídeo. Bueno, el día de hoy no estaré solo, hoy vengo con Mark, que está por ahí atrás. Póngale cámara. También está Mark por ahí atrás. Y el que está grabando es Mark también, ¿te imaginas? Rollo todo Mark, nah, bro, él es serio. Ahí está. Así que nada, vamos a grabar varios vídeos por allá. Si queréis que grabemos algún vídeo dando alguna idea a vosotros de hacer algún reto o alguna cosa en el gimnasio, pues ponedlo por los comentarios y dejar un like en el vídeo. Nos vemos ahora ya. Adiós. Semana mala que me desmotivé y tal, y estuve una semana entera comiendo Burger King y cosas así. Y se nota, ha llegado bastante. Sí, sí. Por eso te digo, hay que hacer cardio. Vale, ok. A través de fuerza, pues así, 15, 20 minutitos, y después otra vez para eliminar esta, porque tú sabes si te son de líquido y mala alimentación. Porque sí. Tú no estabas así. Ya. Otra vez de fuerza, más el trabajo. Vale. Bueno, pues hoy vamos a entrenar pecho y bíceps, creo. Que vamos a empezar con press inclinado con mancuerna. Combinaremos con una super serie de un fly. Y aquí, así que el objetivo aquí es intentar juntar los antebrazos. No vas a poder, que es imposible, pero más que nada para que tenga una activación mejor. ¿Vale? Trabajo aquí, después pasito para atrás, presiono el tronco y trabajo un fly. Podemos
a hacer 8 y 8 o 10 y 10. 8 y 8. Más que pueda. La verdad es que ha sido una locura, o sea, me noto súper hinchado por todos sitios. Y nada, si queréis más entrenos con Carlos, ponemos por los comentarios de otras cosas, de pierna, de lo que sea, y haremos más, ¿no? Supongo. Vale, perfecto. Me alegro que hayas disfrutado del entrenamiento. Ahí, si queréis venir, estamos aquí en Calaf número 34-36, San Gervasi, pues Barcelona. Pues nada, un abrazo a todos. Después del vídeo que acabáis de ver, el siguiente vídeo lo grabo un mes y medio después, y diréis, hostia, es bastante tiempo. Y es que básicamente yo siempre suelo grabar las revisiones cada dos semanas con Carlos, y en este caso la grabé un mes y medio después. Hostia, no sé qué me pasa en la voz, os lo juro, se me está cortando, tío. Durante ese mes y medio fui adaptándome poco a poco a hacerme las comidas y tal, y a ir al gimnasio, pero fallaba algunos días de gimnasio, fallaba algunas comidas. No comía nada que fuese malo, ¿vale? Comía todo de dieta, pero en vez de hacerme 5 comidas al día, a lo mejor me hacía 3, o a lo mejor me hacía 4, pero las 5 como que no podía, como que no tenía tiempo y me agobiaba muchísimo. Así que bueno, aquí os dejo la siguiente revisión. Bueno, gente, pues hoy hago 7 meses, bueno, hace una semana hice 7 meses en el gimnasio y ya aquí con Carlos unos 6 meses justo hoy, así que nada, vamos a ver qué tal la evolución, el progreso, y yo creo que este mes ha mejorado bastante, o sea, porque el mes anterior fue bastante malo y me dijiste que, bueno, que hiciste un poco de cardio un par de semanas y tal para bajar un poco y tal, claro, así que al final tenemos que ganar un volumen y sí, también controlando que no gane mucha grasa, así claro. Que bueno, he hecho 2-3 semanas de lo que me dijiste, cinta, 15 minutos, o sea, caminando rápido, y yo creo que ha mejorado, pues, hoy me dices a ver si sí, 75,6. Vale, estabas con 75,2, 75,6, pero sigo mejorando. ¿Cómo espera? He ganado 400 gramos. A ver, 800. Realmente, como he hecho cardio y tal, pues se nota que ha regulado un poco. Claro. Mira, el porcentaje de grasa te ha subido un poco a un 12,8. ¿Vale? Cantidad de musculatura, 62,6. Ha bajado un poquito de músculo. Qué raro. No sé. No sé. O sea, me ha sorprendido que haya bajado de músculo, porque he venido todo el mes entero, no sé, hablando, y pensaba que iba a subir, la verdad. Pero eso es por saltarte el día de pierna, tío. Bueno, después de que cumplimos el segundo trimestre. Perfecto. Sí que es cierto, sí que lleva 7 meses, ¿no? Un mes libre, estaba solo. Sí, llevo 7 meses y una semana, en plan, en el gimnasio. Tercer de 3 de 5, lo he visto la primera vez. Y el primer trimestre hemos ganado 9,3 kilos, el primer trimestre. Sí. Y ahora acabamos el segundo trimestre y estamos con 75,600. Es buen peso ya, ¿eh? Sí. Vale, evolución constante has tenido siempre. Así que ahora has mejorado a nivel más un poco de musculatura, porque ganar 2 centímetros de brazo, has podido igualar. Creo que es la primera vez que tiene una simetría. Ah, bueno, mira. En los brazos. Y hoy, mira, como podemos ver, sí que el bajito te estaba. Te sienta bien el bajito, pero sí que te hincha. Como por sí, yo no sé por qué. Es la primera vez que los parámetros han reducido. También es verdad que, o sea, si me lo tomo y espero media hora o una hora después de tomármelo, ya como que estoy normal, ya. Pero es que suelo venir justo, o sea, salgo de casa justo cuando termino de tomármelo justo, ¿sabes? Ya. Y eso no... Claro, eso la tenemos que intentar no hacer esto. Ya, para las próximas revisiones, porque ves lo que pasa, acaba, sí, porque acaba, sí, cambia todo, sí. Acaba teniendo los resultados. Y a ver si te estás sentando en la barriga, perfecto, seguimos. Si no, tenemos problema también hacer un día sí, un día no. Del batido también, ¿vale? Vale. O si no, el día que te toca hacer revisión, no lo hago el batido. Desayuno otra cosa. También, mal. Para no tirar la revisión. Sí. Vale, pues ha sido una evolución buena, ¿vale? Has ganado más de 12 kilos ya, ¿eh? En 6 meses. Sí, perfecto. Repartimos en 3 meses, ha ganado 6 kilos a cada trimestre. Está muy bien. A seguir. Gracias.
Bueno, gente, pues ya se ha acabado la revisión de hoy con Carlos, 7 meses. La verdad es que no me esperaba mucho lo que he visto, porque me ha dicho que he perdido como músculo y tal. Y la verdad es que este mes como que me lo toma muy en serio. He ido todos los días, he hecho dietas y no sé, rollo... Fue súper bien este mes, ¿sabes? Entonces no me esperaba en plan como ver algunos resultados. También os digo, o sea, yo creo que guiarme por unos números y tal no debería guiarme, ¿sabes? Rollo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer cada mes y eso es lo importante, ¿sabes? Rollo, luego ya los números que den, al final, si yo estoy haciendo las cosas bien y veo progreso, eso es lo importante, así que nada, con eso me quedo. Pruebo por los comentarios, gente, ideas de, bueno, de contenido de gimnasio que queráis ver, yo qué sé, si queréis ver cualquier cosa y tal, pues ponedmelo por los comentarios y eso. Así que nada, después de estos 2 vídeos que acabáis de ver y después de estos 2 meses y medio, 3 meses más o menos que han pasado, actualmente estoy mucho mejor, me hago todas las comidas de la dieta, voy todos los días al gimnasio y la verdad es que voy bastante mejor en general. Ahora ya he empezado a hacer directos casi a diario, o sea, casi todos los días hago directos en Twitch. También, después de este vídeo que estáis viendo, me gustaría subir un vídeo a YouTube cada día, o mínimo dejar un día sin vídeo, pero al día siguiente hacer vídeo, o sea, quiero otra vez tener la continuidad de YouTube. Así que nada, gente, vais a ver ahora la revisión que tuve a principios de noviembre, en la cual es la más actual que tengo. Quiero que veáis mi progreso y que pongáis por los comentarios, pues a ver qué os parece, ¿no? Bueno, gente, estamos en otra revisión más. Como ya sabéis, en el vídeo anterior, pues os dije que subiría como estaba actualmente, como ya sabéis, y ya conté en el vídeo anterior, pues estaba mucho tiempo sin subir vídeos y eso. Y os hice un resumen de mi caída, ¿no? En el tema del gym y comidas y dieta y todo eso. Y bueno, ahora después de 2 meses, creo que ya estoy otra vez a tope ya. La verdad es que llevo 2 meses haciendo pues las dietas, yendo al gimnasio cada día, bueno, 5 días a la semana y tal. Así que hoy yo creo que estoy en mi mejor momento. Así que vamos a ir a la revisión, vamos a ver qué tal, qué sale. Y nada, estoy con Zogoro, que me viene a acompañar, como, bueno, no sé si lo sabéis, pero se ha apuntado al gym también, a mi gimnasio. Y lo que no sabe es que hoy nos va a entrenar Carlos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué? No, 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 no sabía esto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, me estoy rayando. Sí, hoy no. Vamos a morir hoy. Hoy me muero, hoy me muero. Bueno, lo que he dicho, nos va a entrenar Carlos. También voy a grabar una cosa con Carlos que vais a tener la siguiente semana, que es el vídeo de mi dieta, ¿vale? Que es un vídeo pues muy importante y que mucha gente me ha estado pidiendo por todos sitios, o sea, que es como... Yo qué sé, ¿qué comes? Quiero oro para subir 20 kilos en 9 meses, ¿no? Y los 20 kilos casi todo perfecto, porque no me sobra nada de grasa por ningún sitio ni nada. Así que lo tendréis dentro de poco y me voy a callar ya. Vamos a la revisión, gente. Bueno, gente, pues otra revisión más. Llevamos unos 8 meses y medio, más o menos, ahora mismo, ya en el gimnasio. Y yo creo que este mes he tenido que mejorar bastante porque, bueno, vengo de hace 2 meses de una recaída y tal. Así que, bueno, este mes yo creo que muy bien, yo creo. Yo creo que sí. Vamos a ver qué tal. ¿78,7? Sí. Vale, mira, punto primero. De 77,9 en la última medición de peso, ¿vale? 78,7. Seguimos subiendo de peso. Bien, ¿vale? Muy bien. Y si subimos con cardio, pues... Mejor, ¿no? Mejor. Sí. Vamos a mantener el cardio, ¿sabes? Y también has podido mejorar un punto. 66. A nivel de musculatura. Perfecto. ¿Vale? De pectoral, una expansión, haciendo un poco de expansión torácica, 1 centímetro. Has podido igualar los brazos, que llevaba tiempo que no igualábamos, era así. Sí. Había una simetría, era asimétrico. Y has podido poner los dos al mismo centímetro, 37. ¿Vale? La abdomen igual, la barriga ha subido 1 centímetro, está muy bien. Controlado siempre. Aquí sí. Tenemos siempre que controlar que no haga una protuberancia, una expansión tanto de la barriga como controlado. Por eso también sí. Es interesante el cardio. El cardio te ayuda a reducir la cantidad de agua que se acumula en el volumen. También es verdad que después de desayunar, como que me noto también la barriga más hinchada. O sea que a lo mejor serían 2 centímetros menos. Vale. Seguimos la dinámica. La cintura igual. Hay que ganar 2 centímetros de culo. ¿Vale? Eso está bien. De pierna igual y gemelo igual. Y los pliegues está prácticamente igual de la última revisión. Pues el tal edad sí que es cierto también es ganado 1%. Pero está controlada. ¿Ves? Te ves bien, estás tapado sí. Como un volumen. Hay que aceptar el cuerpo como está ahora. ¿Vale? Así que la revisión ha sido positiva. Mantenemos contacto, mantenemos con el entrenamiento. Y nada más, ya, felicitarte. Perfecto. Bueno, así subiendo. Y ahora nos toca entrenar, ¿no? Ahora vamos a entrenar. Vamos allá. We never fall back. And you can find me where I'm at. We never.
sea, las que pueda, sí. Las que pueda. Okay. ¿Has hecho 12 antes? Sí. Vale. 10. Y pone 12, teoría de la fuerza. Si has hecho 12 con más carga, podemos subir de peso. Vale. ¿Eh? No bajes tanto, ¿vale? Ahí, sube. Esto también es bueno para cuando empieza a subir las cargas más elevadas. Si no tiene ayuda, juega con la pierna para que la gente vea. Sí. Una forma buena de ayudar con la pierna para poder poner el peso encima. Y si no tiene nada para que te ayude, un compañero aquí al lado para soltar los codos también. Así que nada, gente, para terminar me gustaría dar las gracias a todos los que pues me estáis viendo estos días por en directo en Twitch, porque la verdad es que de tanto tiempo que estaba sin streamear, yo cuando volviese pensaba que no iba a haber nadie viéndome, incluso somos más gente que cuando me fui, así que eso me alegra en parte, ¿no? De que haya gente todavía que esté por ahí viéndome y eso. Y también, si tú me estás viendo ahora mismo en este vídeo, es porque todavía pues no me has olvidado y sigues pendiente de mi canal, así que también te lo agradezco muchísimo de corazón. Y nada, gente, este vídeo lo hago para que sepáis que estoy mucho mejor, que a partir de ahora volvemos con todo y pues nada, vamos a hacer muchas cosas, vamos a jugar a muchas cositas, subiré vídeos de Fortnite, de Fall Guys, de lo que sea. Y nada, gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!